pasó, Ricardo? Hola, tío. Me dijo Pastora que querías hablar conmigo. Sí. Me gustaría mucho trabajar en la naviera contigo. Vaya. Esa sí que es una sorpresa, ¿eh? No me extraña nada que te sorprendas. Yo te reconozco que he sido un mantenido, que me he gastado tu dinero, que me he ido de viaje, pero... Siéntate, siéntate. Eso me da gusto. A ver, dime. Tío, te lo voy a decir sin rodeos. Yo ya no quiero seguir casado con Adriana. Cada día la soporto menos. No es posible que desde que perdió al niño me eche la culpa a mí. Me hace responsable de la pérdida de ese niño. Mañana es la fiesta de aniversario. ¿Ah, sí? ¿Finalmente accediste a hacer la fiesta? ¿No quieres contrariar a tu madre? Y a la misma Adriana. Ya sabes cómo se pone cuando le niegas algo. Se pone a gritar, se pone histérica. Pero cuando termine la fiesta, le voy a pedir el divorcio. No sé, tío. Estaba pensando que con el dinero que gane en la naviera, lo voy a vivir un departamento. Hasta que Adriana se vaya de esta casa. Pues ya era hora de que tomaras las riendas de tu vida. Y la verdad es que me parece lo más saludable para ti y para Adriana que se divorcien, Ricardo. Esa relación de ustedes es enfermiza. Pero bueno, pues no se hable más. Desde ahora tienes un puesto en la naviera. Te vas a poner a trabajar duro, muy duro. Claro que sí.